Ahora, entre las cosas que tenemos que trabajar internamente para tener una mejor respuesta ante las situaciones de la vida, tenemos que trabajar los miedos. Porque habíamos hablado que el origen de todos los sentimientos negativos, ¿cuál es? El miedo. No hay una emoción que no nazca negativa que no nazca del miedo. A ver, digan alguna emoción negativa, alguna sensación fea. Celos, miedo. Envidia, miedo. ¿Ah? De alguna forma sentirse menos. Frustración. Frustración, miedo, que no lo voy a poder hacer. ¿Qué otro sentimiento negativo? Inseguridad, ni que hablar, es miedo. ¿Qué otro sentimiento? Enojo, ¿no? Enojo. Los enojos son miedos. Me enojo con alguien porque me siento de alguna forma. Todos los sentimientos negativos. Hola, buenas tardes. Hay acá lugar. ¿Se le puede decir? Todos los sentimientos nacen, todos los sentimientos negativos nacen del miedo. Todos. Por eso cuando una persona te trata mal o te dice algo feo, en vez de ponerte a pensar ¿por qué me dijo esto? ¿Cuánto tiene razón? ¿Qué tendría que haber hecho? Tenés que evaluar cuál es su nivel de miedo que está viviendo y de qué forma lo puedes ayudar a superar sus miedos. ¿Por qué? A nivel Shalom Bayit te hablo mucho y digo que cuando, le digo a los maridos, cuando tu esposa te reclama, te grita, te dice cosas feas, está experimentando una angustia que la expresa como un reclamo. Pero en verdad está angustiada. Si vos podés empatizar con esa angustia, te es mucho más fácil resolver el problema. Es decir, uy, veo que estás pasando un mal momento, te pasó algo hoy, o de qué forma puedo estar... Entonces, intentar responder a la angustia, no al reclamo verbal. Porque si no, respondes al reclamo y el problema nunca se termina de resolver. Porque no te está reclamando nada. Está angustiado por algo y lo expresa de esa forma. Ahora, eso es entre los sentimientos que aparecen, surgen a través de los miedos. Pero vamos a ver cómo hay una forma de resolver el tema de los miedos de raíz. Porque los miedos nos surgen a todos por distintas circunstancias. Por un tema, la forma que fui educado, por la forma que entiendo la vida, mis mapas mentales, mi historial. Uno no sabe por qué. Por ejemplo, esto le pasa a un montón de chicas que se enojan cuando el marido llegó 20 minutos más tarde. Porque no la llamó, porque no contestó el WhatsApp. No, tiene miedo. Entonces, en vez de decirle, tenía miedo que me llamen de Jebraca y llamen que te moriste, le reclaman y le dicen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no va a decir el miedo real, suena medio feo, hay veces uno no identifica qué es ese el miedo que está de fondo generando esa angustia, ese reclamo al otro. Pero en verdad, de fondo es un sentimiento que es el miedo. ¿Cómo resolvemos el miedo de fondo? ¿Cómo hacemos para dominar los miedos, superar los miedos? Vamos a exponer un montón de caminos, vamos a empezar por el auténtico, el real. Ya, llegaste tarde. No, probablemente llegué temprano. Sí, al shiur. ¿Cuál es el camino más auténtico para superar el miedo? Nosotros decimos todos los días en el Shema, Ve'ayayim shamo atishmeu, y si vas a escuchar las mitzvot de Hashem, y viene toda la berajá y todo eso. Pero, si no vas a escuchar con las mitzvot de Hashem, crisis, no hay lluvia, no hay abundancia, no hay verajá. ¿Ahí eso qué nos debería generar? Amor a Hashem o miedo. Si te dice, ojo, si no vas a hacer la mitzvot de Hashem, se seca el cielo. No hay más lluvia, no hay más... Sequía. ¿Qué genera eso? Llámalo como quieras, idiota, romemut, lo que quieras, pero ¿qué estás en ese momento expresando? Miedo, hasta el punto, está escrito, cuando uno dice la Shema, tiene que decirlo, berretet uvezía. ¿Qué es retet uvezía? Retet es temblor y zía es trepanación, sudor. Tenés que sentir un nivel de ira chamayim cuando decís el Shema, así te va a surjar la luz. Que tenés que sentir temblor y sudor de estar hablando con Akadosh Baruj Hu, expresando lo que estás diciendo. Naturalmente, nosotros tenemos dos personalidades. Todos. La espiritual, la sagrada y la material.
No existe una persona que tiene presente a Hashem en su vida y su temor es, de alguna forma, estar fallándole a Hashem y en ese preciso momento estar teniendo miedo de que alguien le dijo algo o el otro hizo. Porque el miedo generalmente tiene un destinatario, le tengo miedo a. Y cuando estás enfocándote en un miedo, que ahora vamos a ver de qué forma y en qué nivel el miedo es bueno, lo estás dirigiendo a alguien, no puedes dirigirlo a 6 personas a la vez. Porque estás tan ocupada tratando de resolver ese miedo que no te da la cabeza para resolver otro. Por eso las personas que tienen algún tipo de problema se ocupan de otro problema rápido. Porque no quieren resolver ese otro y ponen la cabeza resolviendo ese otro problema. No sé si conocen eso. Uno tiene un problema y se distrae. Che, ¿cómo hago al final con esto? Y el otro, no, espera ahí. Como que no quiere resolver lo otro y sabe que ocupando la mente en otro problema, el problema que debería resolver, traspapela. Si logramos tener cierto nivel de Yirat Shamayim, y esto tiene que ver con Hashem, dejamos de tener problema con los demás. Porque no hay capacidad emocional para estar teniendo miedo a Hashem y a todo el mundo. No podés. O te sentís comprometida con Hashem y estás haciendo lo que realmente deberías hacer en tu vida para estar conectada con Hashem, o estás intentando, hola, buenas noches, Nancy, o estás intentando estar cayéndole bien a todos. Si el shiur pasado habíamos empezado a hablar de esto, que voy a repartir las hojas ahora, y no va a ser la temática de hoy, si bien tenemos que seguir emprolijando este tema de alguna forma, y lo tenemos que reforzar porque en 2 shiurim esto no lo resolvemos, pero nos va a ayudar un poquitito a cómo reemplazamos el tomarnos personalmente lo que hacen los demás, y no me lo tomo personal, pero con qué sí, en qué lugar sí estoy enfocando mi sentimiento, mi miedo, mi preocupación en un lugar sano donde es el origen de todas las demás. Este trabajo es una parte, es la continuación de los shiurim anteriores. Vos dijiste miedo de fallarle a Shem. Ahora vamos, miedo, ¿no, de estar miedo en falta? ¿Miedo de estar en falta con uno mismo? De fondo sí, ahora vamos a ver, porque el miedo tiene como contraposición el amor. Dijimos que ¿cuál era la emoción? Que de ahí salen todas las demás emociones positivas. El amor. El amor. No hay ninguna midá tová que no nazca de la Ahavá, del amor. Y acá me está ayudando, voy a dar un paso más. Nosotros tenemos, empecé de Be'ayá y me llamó a Tishmehu cuando la gente pone el dedito así en el Shema. Pero ¿cuál es la primera parte del Shema? Después dijiste Shema, Israel, Shem, lo que uno es Shemehad. Be'avtat Hashem lo queja. El amor a Hashem. Para poder generar amor positivo en tu vida, tenés que contrarrestarlo con el amor. Y ahí viene. Como no quiero faltar a Hashem, ¿en qué? En mi amor, el amor que tengo por Hashem, me cuido en las cosas que van a generar distancia de Hashem. El Orjot Zadikim pregunta, dice, ¿cómo? ¿Uno teme a Hashem o ama a Hashem? Dice, no, teme perder el amor. Es lo mismo. Así responde el Orjot Zadikim. Quiere decir que en la Shema están las dos emociones básicas por donde pasan todos nuestros estados emocionales. El amor y el temor. Está bien, pero es miedo. El amor y el miedo. ¿Miedo a fallarle a él o miedo a fallar uno mismo? Muy bien. El año pasado hicimos durante todos los domingos shiur de Vuelve a ser quien eres. Y ahí hablaba este libro famoso, Vuelve a ser quien eres, que la persona, cada vez que está sirviendo a Hashem, se está reparando a sí mismo, porque uno es parte de Hashem. Y la parte de Hashem que tiene que reparar viene en versión esto que se ve acá. Entonces vos sirviendo a Hashem, Hashem no necesita tu servicio. Estás reparando ese formato que Hashem depositó dentro tuyo en esta versión, en esta experiencia. Entonces, vos cada vez que estás haciendo algo que te genera a vos a Abat Hashem, te estás amando a vos. Cada vez que estás haciendo Irat Hashem, te estás cuidando vos de no estar alejándote de lo que no tenés que hacer. No son dos cosas, Hashem y vos, son absolutamente una. Lo que son dos cosas es lo que vos haces con respecto a lo que el otro siente, con los demás. Vos y Hashem sos una. El tema con los demás va a depender dónde está tu amor y dónde está tu temor y cómo vas a reaccionar a lo que pasa alrededor. Estas hojas hablan de aprender a no tomarse las cosas personalmente. Empezar a entender que cada uno vive su vida y todo el día estamos sintiéndonos señalados por el otro y los demás nos están contando quiénes somos. Y dijimos que cuando vos le das más importancia a lo que el otro dice
sobre vos que lo que vos pensás, en ese momento surge el enojo y la angustia. Cuando vos decís lo que el otro dice sobre mí vale menos de mi propia versión, no te duele lo que el otro te dice, no te angustias, no te enojas. Nunca te podés enojar por algo que te digan que vos subestimas. Entonces, quien está dándole aval a lo que el otro está diciendo es uno. Incluso si sea un tema de imagen. Me molesta que el otro tenga esta imagen de mí. Yo puedo decir, la verdad, me sorprendo que pienses esto de mí. No creo que vas a pensar esto de mí. Estarás enojado, estarás angustiado. Hasta puedo subestimar lo que el otro está diciendo como una imagen de mí. Más allá que sea verdad o mentira. No creo que realmente sea la versión que tengas de mí. No lo creo así. ¿Se lo hace para que vos mejores? Se nota. Muy bien, se nota. Si una vez un chico, en tema de jinuj, fue al padre y le dijo, papá, ¿por qué te enojas todo el día? ¿Por qué vos tenés que aprender? ¿Por qué vos tenés que ser grande? Le dijo, uy, no se nota que quieres que yo crezca. Se nota hay veces. Se nota la forma. Si alguien te trata mal todo el día y te dice, pero yo quiero que crezca, pero yo quiero... Pero te trata mal. Te trata mal. Ahora, si vos notás que el código que hay con esa persona es un código positivo, cuando te dice algo, recurrís a eso. Una vez Rob Penemen, un shiur, dijo, eso se llama crédito emocional. Tenés crédito con esta persona y sabés que lo hace por algo positivo. ¿Se entiende? Bueno, voy a repartir estas hojas. No quiero tardar mucho porque quiero pasar con este tema de no tomarse nada personalmente. Creo que este domingo cerramos. Espera, quiero ver que no haya. Ahí está. Y quiero empezar con otra temática. Este trabajo es aprender a no sentirse. Es una que tiene doble faz. Donde empieza B, C, D, es la inicial. Dice así. Esta es la continuación de un texto, ¿está bien? Y está separado por renglones para ir analizando. Tienes que confiar en ti y decidir que si crees o no lo que alguien te dice. Tienes que decidir vos si crees o no lo que dicen de vos. Y esto es básico. No podés creer lo que los otros dicen y querer que no te afecte. Ahora, voy a tirar un tip antes de empezar con todo esto, porque es fácil que nos digan, tenés que. ¿Cómo haces para no creer lo que los demás te dicen? ¿Cómo haces para decir lo que dicen los demás es vida de ellos y yo tengo mi vida propia? Pregunto, no hace falta que lo digan en voz alta. ¿Hay algo bueno en vos que aunque te la peleen vos sabés que es bueno y no lo negociás? ¿Hay alguna cualidad, hay una cosa fuerte ahora, Vivian? ¿Hay algo bueno en vos que sabés esto es indiscutible y 100% me digan lo que me digan? ¿No doy brazo a torcer? Todos conocemos algo en lo cual nos sentimos espectacular. Si reconoces eso y tenés presente algo positivo en vos y te critican, te dicen cosas, vos podés decir, seguramente el que está hablando de mí, el que está a mi alrededor, no me conoce perfectamente. Porque debo ser mucho peor en lo que me está diciendo. Quizás se quedó corto, pero tengo tanto caudal en otras cosas que no me puede tirar abajo lo que me dice. Porque lo hablamos en shiurim anteriores. Todo lo que te digan, vos sos así, seguro que se equivocan. ¿Por qué? Porque no pueden adivinar exacto cómo sos. Te pueden estar diciendo de más o de menos. Lo que vos sentís que sos, ahí estás en tu objetividad. Entonces, cuando alguien te dice, porque vos, porque hubieses hecho esto, tendrías que, y te reclama, quizás se quedó corto, quizás tendrías que haber hecho mucho malo lo que te está diciendo. Y quizás no tiene nada que ver, siempre y cuando tengas tu propia versión. Por eso el primer shiur de toda esta sidra habíamos hablado sobre la imagen esa que cada uno reconoce sus virtudes y sus desvirtudes para poder saber desde dónde uno parte y no tomarse nada personalmente. Continuamos. Cuando realmente vemos a los demás tal como son, sin tomárnoslo personalmente, lo que hagan o digan no nos dañará. También los demás hay que aprender a verlos y no prejuzgar. A veces decimos, este es así, este es asá. ¿Asumís que tu versión sobre lo que son los demás es muy pobre? ¿O pensás que lo que vos conocés, yo ya lo conozco, a este lo tengo calado? ¿Qué entendés lo que le pasa? ¿Qué sabés lo que le está pasando por dentro? Ni para bien ni para mal. Para ninguna de las dos. Ni para bien ni para mal. Aunque los demás te mientan, no importa. Te mienten porque tienen miedo. Tienen miedo que descubras
que no son perfectos. Quitarse la máscara social resulta doloroso. Si los demás dicen una cosa pero hacen otra y tú no prestas atención a sus actos, te mientes a ti mismo. Porque los demás te dicen cosas y vos comprás lo que dicen. Pero si están diciendo una cosa y hacen otra, vos de alguna forma te estás engrupiendo, no queriendo ver que no son lo que realmente están diciendo. Pero si eres veraz contigo mismo, te ahorrarás mucho dolor emocional. Decirte la verdad quizás resulte doloroso, pero no necesitas aferrarte al dolor. La curación está en camino. Que las cosas te vayan mejor es solo cuestión de tiempo. Y ahí viene. Si alguien no te trata con amor y respeto, que se aleje de ti es un regalo. Hay alguien que no te trata bien y vos tenés que frenar el carro y decir, uy, perdón. No, perdón, conmigo eso no va, o a mí no se me habla así. No porque soy algo, porque no creo que es, no vas a sacar lo mejor de mí. Y esa persona se enoja, se ofende, es un regalo que se haya ido. Ahora, si se lo decís mal y lo agredís vos, porque le decís, sos una maleducada que me estás diciendo así, ahí vos estás hablando de la otra persona equivocamente. Es decir, a mí me cuesta esto. Y si la otra persona decide irse y no te valora, que se vaya. Generalmente las personas que reciben una crítica constructiva no se van a ir definitivamente. Si vuelves a decir, me duele esto que me estás diciendo, en ese momento se va a enojar, va a retirarse y después se va a reacomodar. Pero si esa persona intenta constantemente derrumbarte diciéndote cosas que no te gustan, que se vayan de tu vida es un regalo. Es un regalo. Arjek Mishajen Ra, pedimos en la tefilá, alejate de un mal vecino. ¿Qué es mal vecino? Quien te hace mal vecindad. Quien está al lado tuyo y te genera dolor y rechazo, lo único que hace es derrumbarte. Y vos te permitís quedarte ahí y te permitís quedarte ahí. Alejate de un mal vecino, está escrito. Me dice echarlo al otro. Alejate. Te hace mal, te alejas. Parece que suena tan fácil, ¿no? No, no, pero más difícil es quedarse y sufrir y rezongar y sacar lo negativo. No incursionar en violencia también de la otra parte, o sea. Claro. ¿Cómo hacemos para no generar esa violencia? Siempre estando en paz uno. Si el otro se pone nervioso y uno está en paz, esa violencia no entró. Uy, pobre persona. ¿Qué hablamos del shiur pasado? De la bronca a la, ¿cómo se dice? En vez de hablar con, no lástima, hay una palabra que es lástima y dolor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Cuando vos a alguien lo hablas con, ¿Iranía? No, al revés. Compasión. ¿Cuál es la diferencia entre compasión o que te dé lástima a alguien? Si, che, me da lástima este tipo. Compasión es tener un sentimiento empático. Y de alguna forma empático. Un sentimiento empático de sentir compasión. Si alguien te grita, te dice cosas fuera de lugar y vos sentís empatía, y decís, uy, estará muy mal. O pensás inclusive, el otro sienta que lo estás viendo con altura. Ahora, si vos, porque te dice algo malo, vos le decís, conmigo eso no va. Sigue, sigue, te enganchaste, ahí te ve vulnerable y se engancha en eso. Es decir, mucho depende de tu propia versión. ¿Estás consciente del otro que lo hace? ¿Estás consciente que te quiere lastimar el otro cuando te lo dice? Naturalmente, nosotros tenemos necesidades, te voy a decir algo un poco cruel. Nosotros tenemos necesidades muy buenas y necesidades muy bajas cuando no están bien encauzadas. Y esas necesidades emocionales tóxicas caen en personas que no se defienden, que no se protegen. Entonces hay personas que tienen un cartelito y dicen golpea aquí, lamentablemente. Entonces uno no es que le gusta que le golpeen, pero como nunca viene a reclamar y hay personas que tienen cosas no resueltas en su vida y necesitan descargar. Cuando llega sobre el otro, en que te está diciendo, lo hace con todos así o muy bien, depende con quién se encuentra. Hay personas que le frenan el carro y dicen perdón, perdón, quédese ahí y... Hay personas que, bueno, fíjate, no sé, a ver qué hacemos, y no, no me gusta esto, y, pero no le ponen límite. Y lo peor que hay es que no le enseñas a la otra persona que sos vos, pues el otro va registrándote, hola, como una persona. Claro, después de 1:30 tenés que venir con la silla, Maya. Sí, ya sé. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vos no estás diciendo tu versión, no estás dejando que el otro te conozca. Porque estás diciendo lo que no sos. No, no le importa conocerte. Pero ya sabe que puede caminar en un lugar donde nadie va a reclamar. No importa qué te pasa a vos.
Pero si vos decís, uy, perdón, por acá no se pasa, pones un cerco, marcas el territorio, ahí el otro se da cuenta que acá no se joroba. Bueno, esta hoja, después vamos a ir leyendo un poquito más y vamos a analizar, y después se la van a llevar porque es la última que... ¿Tenés hoja? Toma, pasale. Ahí para... A ver si te tenemos entretenida y dejar de chocolate. Que esa persona, si esa persona no se va, lo más probable es que soporte muchos años de sufrimiento con ella. Que se marche quizás resulte doloroso durante un tiempo. Escuchen esto. Nos acostumbramos a estar al lado de personas que nos generan dolor y después nos cuesta que se nos vayan. Y hasta te puede generar dolor que se te haya ido esta persona, que te hacía dolor. Si es un tiempo. Hasta que o esa persona aprenda a retornar de una forma adecuada, o realmente que no esté al lado tuyo. Te rías, Vivian. Descubrirás que para elegir correctamente, más que confiar en los demás, es necesario que confíes en ti mismo. Y por eso yo siempre digo que ahí mira Adam le atzmo y después mira Adam la javeró. Primero estás como estás vos con vos. Si vos estás bien, la mayoría de los conflictos que la vida te presenta lo vas a resolver sanamente. Si estás mal con vos, cualquier irritación va a sacar lo peor de vos. Por eso el primer compromiso es protegerse uno, que es lo único que está en tu capacidad. ¿Estamos de acuerdo? Si lo que está en mi capacidad de hacer, cuidarme, protegerme, no lo estoy haciendo, es imposible que trate al otro bien. Porque para relacionarse con otro hace falta un montón de esquemas emocionales que vayan de alguna forma acomodándose, encajándose con la reacción del otro. Entonces uno necesita estar espléndido emocionalmente para no tener problemas de midot raot, de avergonzar al otro, de humillar al otro. Entonces, lo primero que dijimos es, fíjate dónde pones tu miedo, dónde pones tu amor. Que si vas a estar bien con Hashem, eso te va a ayudar a que esté encauzado. Pero empezá a darte cuenta, cuando aterrizás a las cosas de la vida, que los demás tienen una versión tuya no precisa. Y vos tenés una versión de los demás no precisa. Entonces dejás de tomarte las discusiones en un mismo territorio. Seguimos. Descubrirás que para elegir correctamente, más que confiar en los demás, es necesario confiar en ti mismo. Cuando no tomarte nada personalmente se convierte en un hábito firme y sólido, te evitarás muchos disgustos en la vida. Tu rabia, tus celos, tu envidia desaparecerán. Y si no te tomas nada personalmente, incluso tu tristeza desaparecerá. Porque nada que digan los demás, decís, es realmente lo que está pasando acá. Y como dije el siglo anterior, si hay algo que te dicen que te haces cargo, entonces vos podés decir, uy, no me gusta que me hables de esta forma. Y por dentro decís, uy, lo que dijo tenía razón. Porque la embocó, en cierta forma. ¿Está bien? ¿Y qué tiene malo pensar? ¿Qué te dicen? Yo que siempre tenés razón, lo voy a tratar de mejorar, lo voy a pensar, Que le estás acostumbrando a que te lo diga mal. Si te lo dijo bien, espectacular. Si te lo dijo mal... Sí, pero si te lo dijo bien, decís, uy, me duele mucho que me decís, porque es verdad, pero gracias porque me lo dijiste bien, me hizo bien. Tampoco decimos cosas lindas a los demás por miedo a ver cómo nos van a aceptar. No podemos decir, uy, me encantó esto que hiciste, porque no sabes hasta cuándo el otro fue bien intencionado. No importa lo que pasa a los demás, habla de lo que sentís y expresá lo que sentís hasta el final. No te gusta decir, me duele esto. No está diciendo que el otro es malo. ¿Te gusta algo? Si me encantó esto que me dijiste, no importa si el otro tuvo buena intención. Pero poder tener sillas de al lado, si quieren traer, poder expresar lo que sentís vos y lo que te está pasando a vos, sin evaluar e intentar saber qué le está viviendo la otra persona. Fíjense que la gran mayoría de veces que se generaron discusiones feas fueron, después de un tiempo descubriste, ah, pero me agarraste en un mal día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no era lo que te dijo el otro, era que vos en ese momento no estabas en condiciones de aceptar lo que te estaban diciendo. ¿Se entiende? En otras palabras, tenés que apoderarte de tus emociones. Si no te sentís dueña de tus emociones, nada de lo que digan los demás te lo puedes tomar de en serio. Nada. Porque uno está a la deriva, uno está constantemente... A ver, ¿qué dicen los demás? Si me aceptan, si no me aceptan. Es terrible. Es terrible vivir una sensación donde lo que opinan los demás me va a afectar. Porque todos los días me levanto y voy a exponerme a... ¿Vieron cómo las acciones según la aceptación del mercado, los bitcoins?
¿Conocen los Bitcoin? Esa moneda digital. Es una moneda que se utiliza, es una moneda virtual que se usa para pagar cosas y comprar sin pasar por los bancos. Compras un código en internet que él sale. Hoy en día creo que están $6,000, algo así. Y vos compras ese un Bitcoin y se lo vendés a otra persona. Y no pasa por ningún banco. El otro lo puede vender y vale dinero eso. Pero no pasa por ningún banco. Es nada más por transacciones que se hacen por internet. Ahora, el Bitcoin, ¿en base a qué sube o baja? Las empresas, las acciones, sube o baja en base a cómo está vendiendo y cómo económicamente está la empresa. Los Bitcoin, la única cosa que modifica es la aceptación en el mercado, porque la gente no confía mucho en comprar un numerito en el aire. Empezó con $1 y hoy sale $6,000. Empezó el Bitcoin con $1 de valor, o $2. Hoy en día vale 6.000. Ahora, si la aceptación en el mercado, la gente empieza a desconfiar en esta moneda, puede volver a bajar a $1 o a nada. Si nuestras emociones están dependiendo de la aceptación en el mercado, es terrible. Vivís todo el día chequeando y viendo a ver qué dijeron, qué no dijeron, qué opinaron, qué no opinaron. ¿Cuánto tiempo por día estamos revisando los me gusta, los likes? ¿Por qué no me puso? Ah, lo vio. Si lo vio, ¿por qué no me contestó ahí? Entramos al grupo, ponemos algo y vemos todos los que lo vieron. A ver quién contestó, quién no te contestó. Estamos todo el día buscando la aceptación, a ver hasta dónde el mercado nos compra. Es muy difícil vivir de esa forma. Ahora, esta hoja se la llevan, la leen en casa. Yo quiero pasarse un trabajo distinto. Es un trabajo que va a generar, nos va a mover un poquitito algunas cosas. No sé si vamos a terminarlo hoy, va a llevar un tiempito, pero lo voy a hacer yo también. Pero tengo que estar dispuesto a sacar el pañuelo, si alguno nos despierta algo o no. Es un trabajo que calculo que alcance para todo el resto que tengo. Voy a explicar de qué se trata a continuación. A ver, vamos a pasarlo por acá, por allá. A ver si alcanza para todo. ¿Cómo va? Tranquila. Saliendo adelante. No tengo lápiz. Como no tienen birome, tratamos de traer birome. Así que. Acá y acá. ¿Maya tiene? Espera que van a sacar la foto. Hola, ¿cómo estamos? ¿Sobraron hojas? Acá para Inotami. Bueno, ¿qué es esto que tiene la punta roja? Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio muy atípico y vamos a ver cómo nos podemos apoderar emocionalmente de lo que sentimos, escuchen bien, pero en destiempo. ¿Qué es el destiempo? ¿Qué es el destiempo? Estamos hablando de ser dueños de nuestras emociones, de no depender de lo que otros hicieron o hacen con nosotros. La pregunta es, ¿en qué momento de la vida nos sentimos dueños de nuestras emociones? ¿Cuando tenemos 3 años, cuando somos adolescentes o cuando somos adultos? Adolescentes, te mostrás que sos dueño de la vida, pero te aplasta todo. Ay, ¿qué dijeron? ¿No dijeron? Y adolescentes se suicidaron porque pusieron en el grupo que rellenito o rellenita y la aprobación de los demás en la edad de la adolescencia es muy fuerte. ¿En qué momento de la vida podemos empezar a sentirnos independientes de lo que nos dicen los demás? Naturalmente cuando somos adultos. El tema es que somos adultos y llevamos un chico adentro en el cual le dijeron cosas que no le gustaba escuchar. Entonces nos sentimos que hay una parte de nuestra indefensa que quedó ahí y todo el día miramos para atrás y culpamos a ese momento, esa situación, esa morá, ese madrij, esa madrijá, ese papá, yo qué sé, esa mamá, ese que en el pasado nos dijo algo donde no éramos dueños de nuestras emociones. Si ahora nos cuesta, imagínate cuando teníamos 4 o 5 años. Entonces tenemos una parte indefensa adentro que siempre vamos a decir, esa situación me marcó, esa persona, ese lugar. Voy a pedir algo muy, 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 muy raro. Que agarre la mano débil. La mano débil, agarren la virome. Y en el cuadrado, ¿ven que hay 2 cuadrados ahí?
Uh-huh. Hay 6 renglones arriba, 6 renglones abajo. Uh-huh. Con la mano débil, por más incómodo, feo, asqueroso que suene, escriban un reclamo a alguien que vos sentís que te hizo algo que no te gustó, pero que vos se lo anotás en el lenguaje situándote en esa edad. En ese momento que alguien te hizo algo que no te gustó y le hablas con ese idioma y le decís lo que no te gustó. Pero tiene que ser con la mano débil, por más espantoso que salga. Lo escribí en el cuadrado de arriba. No, piensen tranquilos. Una situación. Algo. Un madrija, una madrija, un moreno, una morada. Quédense tranquilos, no voy a pedir que se ponga nadie. ¿Por qué con la mano izquierda? Con la mano, tiene la mano débil. No importa si sos zurda, pues vemos. Tiene que ser la mano débil. Una situación. Pero de no algo. Puede ser actual. No actual, no de ahora. Ah. Algo que te quedó adentro, que te recordás. Una situación que no te gustó, desagradable. Ojalá hubiésemos tenido todos los morín, morón, madrijín, madrijo, todos espectaculares. Puede ser un familiar. Puede ser familiar, puede ser quien sea. No hace falta que pongas nombre. Puedes poner, me sentí mal o me angustié cuando estuve, me sentí humillado. No hace falta que aclares ni quién es, pero con la mano débil. No tiene que hacer con la mano que escribe, mira, aunque salga, por lo más espantoso que sea. Una cartita. ¿Puede ser algo que nos pasó de adultos o tiene que ser adolescencia para abajo? De chicos. De chicos. Sí, de chicos, o adolescente. Puede ser adolescencia. No, es una carta de reclamo a esa persona. No importa, aunque salga espantoso, no pasa nada. Generalmente alguien que era mayor que vos, lo sentiste que... Para Eliezer, el sentimiento que una te genera, cartita para, que le escribe ese niño, ahora, no, que le escribe ese como niña, si hubiera sido en ese momento. Que esa niña le está escribiendo, me duele mucho, me siento mal. En ese momento, sí, no ahora. Sí, en ese momento. Sí, me... Está haciendo con la mano débil, no vale mulería, ¿Tenés alguna duda? No se me ocurre nada. Es una carta súper larga, Todos te renglones. ¿Ya está? Garabato. Es difícil con la otra mano. No se me ocurre nada. Pues adolescente también, no importa. O sea, seguro me pasó, capaz que lo tengo bloqueado, no sé, no me acuerdo. Qué suerte. Alguna era que te puso la cartuchera, te peleaste con alguna amiga en un jardín. No me aflora ninguna situación. Ningún sentimiento. Pregunta, ¿vos sos zurda? Sí. ¿Genérico o tiene que ser más puntual? Igual no leí lo que pusiste, porque no podría leerlo, no olvidaste. Más genérico ponerlo así. Yo soy diestra. No, leí una situación sobre lo que pasó. ¿Estamos más o menos? ¿Estamos? Germán estaría acá 10 puntos porque es zurdo. No, pero podría tener. No, tiene que ser con la mano débil. Ya soy zurda. Si es zurda, lo hace con la mano débil. Con la mano débil, no dije zurdo. Estamos más o menos, bueno, abajo, agarra la birome con la mano fuerte. Y ponen, ¿qué te imaginas que esa persona te está respondiendo? Después del reclamo. Claro. Recibió tu cartita, la leyó. Y te está respondiendo a ese reclamo. Qué bueno. Qué bueno. Escribió como si fuera él. ¿Viste? Te dije, prepara el tío. Claro, como si, lo que te está respondiendo él o ella. ¿Con la mano bien? Con la mano firme. Abajo, el cuadrado de abajo. Le dije que no hace falta poner nombres, ¿no? Mira, el ¿Ya está? Más o menos, están pensando, qué te responde, qué te dice, qué
recibió la carta y de alguna forma te... Pará, ahora le quiero retrucar a la respuesta. No, te respondió lo que estaba haciendo. ¿Pero no le puedo responder? Sí, bien, está respondiendo. ¿Alguna se dio cuenta por qué dije la mano débil y la mano fuerte? ¿A qué me referí? ¿Mano débil, mano fuerte? ¿Por qué hice este ejercicio de esta forma? La letra escrita toda así, con la mano débil, ¿qué te representa? Debilidad, ¿qué más? A vos en ese momento, ¿cómo escribirías? Si vos lees, te ves como escribías, parecido a como escribías en ese momento, te trasladaste a esa situación. Ahora, después anotaste una respuesta, anotaste con la mano firme. ¿Qué representa la mano firme? Al adulto de cuando está respondiendo, ¿qué está expresando? Dijimos al principio había debilidad, miedo. ¿Qué está expresando cuando te está respondiendo ante esa situación porque ve que sufriste? ¿Qué te está respondiendo? ¿Con qué? Entendimiento. Con empatía, amor. Quiere decir que acá encontramos la izquierda y la derecha, como dijimos en el Shema, la parte débil tuya y la parte fuerte, el miedo, la debilidad y el amor como contra, ¿cómo se dice? Contrapuestos. Y le da la respuesta a tu debilidad, el amor. ¿Quién se anima a poner ningún nombre a leer lo que escribió? Yo me animo. Wow. A ver, ella dijo primero. No, sí, vamos. Las dos vamos a leer. Una de las de Barracas. ¿Sabes lo que es cruzar? ¿Sabes lo que es cruzar Constitución, venir hasta acá, llegar de Barracas acá, dar el micrófono? Yo escribí así. Morá de segundo. Ah, pero igual no hace falta decir a quién yo era. Yo escribía... Bueno, vos dijiste que había que escribir un reclamo. No, reclamo sí, no hace falta a quién se lo estás escribiendo. Ni nombre ni apellido. Igual no la conocemos. Morá de segundo divino. 9 puntos. Gritaste terriblemente y de forma exagerada a mi hermana trilliza cuando no trajo su libro. ¿Esto me dolió? Dale, tranquila. Y me duele hasta ahora. Y me duele hasta ahora. Sí. Bueno, abajo responde la mora. Nunca imaginé tu dolor, no supe ponerme en tu lugar de una trilliza de 7 años. Pido perdón. Miren el trabajo que uno hace cuando quiere sacar algo del pasado y quiere dar una interpretación para repararse y curarse. No somos dueños del presente. Tenemos la capacidad de reparar algo del pasado. Tenemos la capacidad de agarrar un sentimiento que nos estuvo acompañando mucho tiempo y decir, uy, me duele mucho, pero mi versión es la que va a dar una respuesta a esto. Pobre tipa, no pudo entender que es una hermana trillista lo que siente por otra cuando la otra lo reclamó y le hizo esto. Miren la capacidad que tenemos para resignificar, para dar vuelta a una situación de dolor de tantos años, dando una respuesta adulta y queriéndote una versión distinta. Que la pobre mujer no tenía la menor idea de lo que podía estar sintiendo la hermana o mismo la chica que se lo dijo. Adelante. Te aborrezco por ser agresivo y autoritario. Y la respuesta fue, perdón, no sé hacerlo de otro modo. Wow, ahí está. ¿Qué significado le dio a esa situación? Que no detalló, pero no importa, que se siente que le dio esta sensación. Uy, no lo noté. No lo sé hacer de otra forma, no puedo. Entonces, en vez de sentir que te lo está haciendo a vos, es un problema personal que tiene. Estás dando una respuesta a ese sentimiento. No se peleen, ¿quién más? Sin dar el nombre a quien se lo estás diciendo. Jaralea. Me dolió que me mientas y juegues con mi tiempo. Creí en vos y creí que podíamos. No quise mentirte, yo también me lo creí. No quise jugar, sé que fue real, pero no pude, perdóname. Wow. ¿Qué quiere decir? Que le das una respuesta a esa situación que a vos te generó de alguna forma dolor, pero dándole un significado de que no tuvo mala intención, sino... ¿Alguna más? ¿Qué quiera leer? Bye. Necesitamos todos bye. Si no decís vos, no dice nadie acá. No, pero digas nombre. ¿Te expones? No pasa nada. Te expones. No puedo. No pasa nada.
¿Alguna otra que quiera decirlo sin decir a quién está dirigido? Si quiere, no pasa nada, si no continuamos. Es fuerte. Es fuerte y es más. Para los que venimos por primera vez y no nos conocemos tanto, es un poco fuerte. Yo había notado, cuando hice este ejercicio hace mucho tiempo, le escribí a alguien y le dije, ¿hablaste de este familiar mío en público y me humillaste sin considerar, no, en estas palabras? Lo escribí con la letrita toda así. Hasta hoy me duele muchísimo. Se la anotaba como que ya era grande. Me dijo, no, anótalo. Como el momento. Bueno, llegué a mi casa muy triste y me da vergüenza contar a mis padres lo que dijiste de tal familiar nuestro. Lo anoté. Y con la mano fuerte puse, nunca, así respondí yo, nunca consideré que ibas a sufrir por un comentario de alguien que no sabía que era tu familiar. Porque no lo había dicho, nombre de familiar. Era verdad. Lo había dicho tú, tal pariente. He dicho tal persona y él no sabía que era un familiar mío. Y yo venía sufriendo mucho tiempo por algo que lo había hecho sin darse cuenta y sin intencionalmente decirme tu familiar. Y era algo de que pude dar una versión y hacer algo con eso. Este ejercicio un poquitito nos ayuda a entender que los dueños de nuestras emociones somos nosotros. Y nosotros, por más que nos tire lo que nos tire la vida, tenemos la capacidad de decir, a ver, ¿qué versión le doy yo a esto que me dicen? ¿Qué respondería esta persona? ¿Para qué? No para solo perdonarlo a él, que es algo muy bueno. No solo para perdonarlo. Para vivir más libre, para vivir con menos peso. Porque llevamos en la vida un montón de cosas de esa niña, de ese niño frustrado, angustiado, que la vida lo tiró abajo. Y no es así. Ahora, ni que hablar si es algo del presente. Si de chico podés ir para atrás y decir, esto que me hicieron, y era un chico indefenso, en verdad, una niña indefensa, en verdad tenía otro significado, y ahí vos estás eligiendo que realmente la vida no sea tan cruel con vos. Imagínate en el presente. Cuando te pasan cosas, y vos podés decir, la verdad la gente está muy mal, sufre mucho, o la gente no está muy consciente de lo que hace, o decir, todos conmigo se la agarran, nadie me considera, está todo el mundo pensando en por qué a mí, o en un grupo pongo y nadie me contesta, te lo tomas personal. Ahora, esto de resignificar, esta es una de las formas de dar un significado distinto. Voy a pasar a dar otro significado a las emociones negativas en otras situaciones. Vino un muchacho y me cuenta que tuvo una infancia muy dura, donde los padres no se ocupaban de su propia medicina psiquiátrica. Y él estaba, los padres. Y él estaba muy, muy pendiente de que los padres vayan a hacer los tratamientos y que tomen la medicina y que los servicios de la casa, bueno, si no le iban a pagar ellos, le cortaban todo y se imaginan que no había para comer y tenía que... mucha, mucha angustia. Y bueno, me vine a hablar, a contar, a ver si lo podía ayudar. Y me dice, mira, la verdad fui a hacer psicoanálisis donde me dijeron, conviví con esta angustia toda la vida, amigate de esto porque esto no vas a salir, ya está, es tu pasado. Bueno, no importa. Dijeron cualquier cosa menos lo que quería escuchar. Y de alguna forma me dice, mira, la verdad no sé si yo voy a lograr ser un buen padre, me dice esta persona, porque mis padres realmente me dieron el peor modelo de vida. Y no fueron malas personas, personas insanas, pero en la realidad no tuve un modelo para aprender. Entonces tengo mucho miedo, quiero mucho a mi mujer, pero no sé si voy a poder hacer otra cosa. Yo le pregunté a este muchacho, ¿vos cómo te ves? Me dice, y no sé, creo que yo debo tener un montón de cosas insanas como ellos. ¿Por qué? Vos necesitas algún tipo de tratamiento, vos tomás medicamento, vos te consideras un chico depresivo. Yo conocí a un muchacho buen pibe, bien, espléndido emocionalmente, todo. Me dice, no sé, pero no sé si en verdad soy un chico sano o insano. Empezó con sus cuestionamientos. Le dije, te puse una pregunta. Cuando vos ahora estás expresando este dolor, decime una o dos emociones que podés darle nombres. Poné nombre a las emociones que están saliendo a flote.
Pensó, difícil, le costó un poco, le di, abrí el mostrar el abanico, le dije, a ver qué color, todos los bordados, los rosas, los amarillos, los verdes. Y él eligió injusticia, sintió muchas injusticias, y eligió impotencia. Le dije una pregunta, ¿vos sentís injusticia o impotencia? ¿Quién está reclamando esa injusticia? Dice, ¿cómo quién? Dije, no, pues vos ahora estás hablando de tu pasado, sentiste, fue un pasado muy injusto, te sentiste muy impotente. ¿Quién reclama esa impotencia? Me dice, ¿quién? Dije, a ver, tratemos de pensar juntos. Le dije, hay alguien en vos que es el justo que está reclamando la injusticia. ¿Quién reclama injusticias? ¿Un injusto? Una persona que es justa, responsable, dice, ¿por qué viví tanta injusticia? ¿Quién reclama impotencia? Quien quiere sentirse fuerte, quien no quiere sentirse impotente, reclama las impotencias que la vida, que sintió en distintos momentos de la vida. Si vos estás tratando de superar estos sentimientos, es porque hay alguien muy sano dentro tuyo que está reclamando injusticias y no quiere sentirse impotente. Atrás de un sentimiento negativo hay un sentimiento positivo que lo está reclamando. Cuando yo me angustio y sufro por algo, estoy demostrando que no acepto esa situación en mi vida como algo real. Caso contrario, me tiraría en una cama y me deprimiría, no haría nada por eso. Si sufro algo, es porque tengo un amor profundo, real, y quiero superarlo. Hay personas que lo trabajan y hay personas que dicen, ya está, lo sufro y sigo para adelante y lo sufro y me quejo todo el día y reclamo, pero no estoy haciendo nada para hacer la diferencia. Cada vez que te encontrás con un sentimiento negativo, tenés que saber que hay adentro un sentimiento positivo que es quien lo está reclamando, si no ni lo registrás. Hay veces el reclamo lo haces de una forma inadecuada, porque le gritás a todo el mundo, insultás, maltratás, tomás malas decisiones, o hay veces esa injusticia o esa sensación de impotencia la podés llevar de una forma sana, diciendo, uy, a ver, ¿qué hago? En mi vida vi muchas injusticias, ¿cómo hago para no repetir esto? ¿Cómo hago para que todas esas injusticias a mí me hayan servido para algo? Para yo querer hacer la diferencia. Hay alguien justo que no tolera esas cosas que vivió en su alrededor. Quiere decir que es absolutamente un tema, no es una palabrita. Es un tema de entender mucho más profundamente qué nos pasa por dentro cuando sufrimos determinadas cosas. A las personas que no lo sufren, que se deprimen, que se tiren en la cama y dicen, hasta mi vida pasó y todo, no la está sufriendo. De alguna forma se acomoda con esta negatividad y dice que sea lo que sea. Si lo sufre, si reclama, si llora, si va a pedir ayuda, es porque es una persona muy sana que no sabe cómo salir adelante. Pero es una persona sana que tiene dentro de sí esa conciencia de valor, de justicia, la responsabilidad, y no permite que todo se caiga. Entonces, eso es otra forma de resignificar un sentimiento negativo, descubriendo mucha salud, descubriendo mucho positivismo, y desde ahí ir a buscar y decir, quiero ser coherente con el que está reclamando, con la que está angustiada. ¿Por qué está angustiada? Pues es una persona que quiere ser feliz, si no, no reclama angustias. Caso contrario, se entrega a la vida. Cuando uno reclama una angustia, es una persona que se quiere mucho. Nada más que no sabe cómo protegerse, le falta el coraje, le falta esto de no tomarse nada personalmente, necesita herramientas para poder proteger eso tan sano y puro que tiene adentro. ¿Estamos de acuerdo o no? Quiero que me tiren un sentimiento negativo para encontrar el positivo adentro. A ver, tienen cualquier sentimiento negativo para encontrar cuál es el que adentro lo está reclamando. Por ejemplo, enojo. Estás enojada por algo. El enojo es algo muy general, pero estás enojada porque da una situación. Por una falsedad. ¿Quién es la que está reclamando esa falsedad? La justa. ¿Qué otro sentimiento negativo? Celos. Muchos celos por algo. Serás una situación. ¿Quién está celando? ¿Quién quiere sentirse seguro? Porque el celo le genera inseguridades, los miedos que hay afuera.
atrás de cada emoción negativa hay una positiva que es la que está golpeando la puerta y reclamando. Nos quedamos con el maquillaje todo corrido, ¡ah!, y sin nada, que porquería mi vida. No, fíjate atrás de esa angustia, ¿quién es? ¿Cuál sentimiento positivo está haciendo que te sientas de alguna forma debilitada, golpeada o, ¿cómo se dice? Frustrada ante esa situación. Pero no existe un sentimiento negativo que se ponga en manifiesto, que esté reclamando algo, sino es que hay muchísimo amor por querer estar mejor. No hay, no existe. Ahora, o te quedás con lo que sentís, con la sensación mala, negativa, o decís, si estoy sintiendo esto porque realmente me quiero y esto no lo acepto en mi vida. Y si no lo acepto, voy a salir adelante. En donde te rendís y decís, es lo que hay de Mashayesh, ahí, de alguna forma, te amigaste con la negatividad. ¿Por qué? Porque no podés cambiar todo en la vida. Pero podés cambiar, ¿qué hago yo ante esta situación? ¿Cómo me lo tomo yo? ¿Cómo resignifico esta misma situación? Esto. No vas a cambiar esa persona de hace 10 años que te hizo algo, pero vas a cambiar vos qué versión querés tomar de esa misma realidad. Le das un significado distinto. Entendés distinto la situación. Que hubo datos, hubo cosas que en el momento me dolió, que hoy puedo darle un significado distinto. Y esto en verdad lo podemos hacer en distintas etapas de la vida, con cosas que después las queremos trabajar. Pasa el tiempo y te quedó el dolor de eso que sucedió. Quizás no era así. Quizás la morá no era que quería ser más atenta. Pero hoy sabes que esa versión te sana y te cura. Y muy probable que sí sea, pero quizás no. Pero vos le das una versión a eso. Cuando a vos te pasa algo y te quedás mal por algo que pasó, es lo que sentís vos ante esa situación. No es lo que hizo la otra persona. Entonces vos podés hacer algo distinto para hacer la diferencia. Vos podés dar un significado distinto para vos estar bien. No importa si la otra persona realmente hubiese reaccionado así o no. Porque la sensación que tenés vos parte desde tu propia iniciativa, desde tus propias ganas de estar mejor. Esto lo pueden practicar con distintas cosas en la vida, dándole un tiempo. ¿Por qué? Porque si lo haces en ese preciso momento, la mente es muy viciosa de... es muy morbo. No, me lo hizo porque piensa mal. Dejá que pase un tiempo y después ponete a pensar. A ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? Puede que haya muchos elementos que no lo sepa y ahí va a aparecer la versión que a vos te interesa y la que vos querés. Y si es la versión que realmente te hace bien vos, te estás apoderando de tus emociones. Ahí pasás a ser dueña de tu persona. Buenas tardes, buenas noches.